Bueno, contento por esta entrega simbólica para el Club Deportivo Placilla. Gente de esfuerzo, un tremendo equipo deportivo. Como lo conversábamos recién internamente, nos han dado las cosas. En cuanto al tema del fútbol, tienen un tremendo equipo, pero ahora jugando de local, sí que van a ganar todos sus partidos. Y vamos con todo, con Placilla. Agradecer también la confianza del presidente, de la directiva y de todos sus socios, justamente por confiar en nuestra gestión y poder hacer realidad este espacio tan lindo que es para ellos, para el deporte, y no solamente para los más adultos, sino que también para los niños. Así que felices y poder con el tiempo también ir haciendo mejoras para que puedan tener un buen centro deportivo acá en la localidad de Placilla. La verdad, a lo mejor no lo demostramos en la cara, pero estamos súper contentos porque definitivamente ya tenemos ya un 90% de avance, nos falta la etapa final, pero que ya está en manos nuestras, depende de nosotros ahora y con el equipo municipal para poder terminar esta obra que hace muchos años ha sido tan anhelada por todos los placianos, así que por fin vamos a poder concluir esto. Nada más que darle las gracias al alcalde, a su equipo, a SECPLAC y a todos quienes nos han ayudado en este proceso. Bueno, nos encontramos acá con el alcalde, con la directiva del Club de Placilla, los dirigentes y con el equipo de la SECPLAC, haciendo entrega de todos los materiales que van a poder conformar este cierre perimetral en la cancha de Placilla, un cierre perimetral que considera un cierre de ACMAFOR, de una malla bien sólida, de tal manera de que pueda durar muchos años. Y en un trabajo colaborativo entre la municipalidad a través de una administración directa y el Club Deportivo Placilla. Por lo tanto, estamos generando una innovación a través del mundo público de poder trabajar en conjunto, como nos ha pedido el alcalde, con las diversas organizaciones. Y hoy día estamos acá en la sede del club, generando la descarga de todos estos materiales que fueron licitados, una licitación pública por parte de la municipalidad, y que posteriormente van a ser trasladados a la cancha para poder definitivamente cerrar y que el club pueda jugar en la localidad, que es lo que tanto anhela. ¡Atención, Placilla de corazón! ¡Emplea! ¡Pla! ¡Sí! ¡Ya! ¡Pla, pla, pla! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Club Deportivo Placilla! ¡Sí!